pensamientos diarios. Sencillas pero profundas reflexiones para cada día de nuestras vidas. Meditaciones de la Palabra de Dios, nacidas de un corazón agradecido por su gracia y misericordia. Pensamientos diarios. Un devocional de lectura personal obsequiado por Radio Luz a las Naciones, canal cristiano de comunicación, con el único deseo de compartir con todos vosotros la esperanza en Cristo que hay en nuestros corazones. Una agonía necesaria. Cuando era como la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra, hasta la hora novena, y el sol se oscureció y el velo del templo se rasgó por la mitad. Entonces Jesús clamó a gran voz y dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Evangelio de Lucas, capítulo 23, versos 44 al 46. Lo cierto es que no sé con exactitud y seguridad cuánto duró la agonía de Cristo en la cruz, pero la Biblia nos dice que al menos 3 horas estuvo agonizando hasta que murió. ¿Por qué no murió sin agonía? ¿Podría haber sido crucificado y haber muerto sin tener que sufrir por al menos 3 horas esa terrible agonía? ¿Hubiera sido también una muerte? ¿Hubiera pagado también con su vida y hubiera derramado su sangre igualmente, cierto? Partamos de la base de que yo no tengo la respuesta. Simplemente es algo que de alguna manera me genera una cierta inquietud y que me lleva a meditar en ello, lo cual también te animo a hacer. Muchas veces hemos comparado el periplo por el desierto del pueblo de Israel al abandonar Egipto en busca de la tierra prometida con la vida del cristiano. Y cierto es que tiene muchas similitudes. Sin embargo, el pueblo de Israel pudo haber alcanzado la tierra prometida mucho antes y con mucho menos esfuerzo y menos pérdida. Pero la murmuración y la incredulidad los arrastró y tuvieron que enfrentar las consecuencias de haber pecado contra Dios, por lo cual lo que hubieran sido 40 días se convirtió en 40 largos años y toda una generación perdida. Así es el pecado, siempre acarrea un castigo inevitable, por lo que genera un peso que nos arrastra. Si persistimos en él, nos arrastrará a seguir pecando, pues como dice la Biblia, el pecado siempre pide más pecado. Y si decidimos por Cristo y recibirle en nuestras vidas, ese castigo recae sobre él. Es por esto que Cristo no murió así sin más. Fue el precio de nuestros horribles pecados el que lo llevó a sufrir aquella larga agonía. Al pueblo de Israel, conocer su propio corazón y enfrentar las consecuencias de haber murmurado contra Dios y no haberle creído, le costó 40 años y toda una generación. A ti y a mí nos alcanzó la gracia de Dios en la persona de Jesucristo. Y aunque nuestro pecado puede encontrar el perdón en la cruz, las consecuencias de él también tienen que ser enfrentadas. Es por esto que Cristo no pudo morir sin más. Es por esto que su muerte tuvo que ser ese horrible espectáculo de crueldad y derramamiento de sangre, porque era y es lo que nuestros pecados merecen, merecieron y merecerán. Hoy vivimos unos tiempos en los que todo es válido si tiene una buena apariencia. Podemos ser absolutamente corruptos si tenemos una buena imagen. No es necesario ser honesto ni sincero, solo basta con parecerlo. Y en ocasiones ni siquiera eso. Lo correcto ha tomado el lugar de lo cierto. Por esto Cristo tuvo que morir cuando murió. La crueldad no era un problema entonces. Hoy en realidad tampoco. Pero somos más sutiles y más cínicos. La crueldad no es un problema si está lo suficientemente lejos como para que a mí no me salpique la sangre. Pero hoy
sería impensable un sacrificio como aquel. Hoy vivimos en los tiempos en los que las burdas imitaciones de amor aparecen por todas partes, pero solo son eso, burdas imitaciones. ONGs de todo tipo, amor al árbol, amor al perro, al burro, al gato, a la ballena, al aire, al mar, a lo que sea, pero al amor de Cristo le siguen saliendo enemigos cada día. Hoy se le prohibiría a Cristo entregar su vida por nadie. Estemos cada día agradecidos a Dios por haber previsto nuestra redención a través de la persona de Jesús, por haber pensado en nosotros desde la eternidad y estar dispuesto a sufrir aquella larga agonía que merecían nuestras almas por toda una eternidad y haber querido pagar ese precio en nuestro lugar. Pensamientos diarios. Meditando en la palabra de Dios. Santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que demande razón de la esperanza que hay en vosotros.